todos, amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. Como cada martes, vamos a abrir cajas, en este caso en Keydrop, y hoy vamos a conseguir la Deagle que va a utilizar Simple. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo, y vamos a ver si tenemos suerte. ¡Let's go! Y ya estamos dentro de la página, vamos a empezar a abrir cajas, pero antes, como siempre, os enseño cómo depositar. En la descripción tenéis un enlace que os lleva a la página y además, como siempre, a los sorteos que hay activos y solo queda uno para depositantes de 2 dólares, estas maravillosas dagas. Pero no os preocupéis porque también hay un sorteo para todo el mundo gratuito de 50 pases del Major. Lo único que tenéis que hacer es ir a la descripción y, como digo, el viernes sábado daré a los ganadores. Para depositar, como siempre, clicáis en el sorteo o en añadir fondos, como queráis, y se os pondrá automáticamente el código Black obligatorio, que os da un 10% extra en vuestro depósito. Y las formas de pago son skins, tarjeta, PayPal, G2A, tenéis un montonazo. Así que dicho esto, chicos y chicas, vamos al lío. Hoy comienza una nueva serie en la cual va a tratar de conseguir skins que tienen los mejores jugadores del Major. Por lo tanto, hoy empezamos con el GOAT, con Simple. Tiene una de ese Deagle que quiero conseguir. Y hoy han metido justamente nuevas cajas de edición limitada. No me están yendo muy bien, ¿eh? Hay eventos que me van mejor, otros peor. Vamos a ver cómo va este. Trascu se llama la primera caja. 6 dólares cada una, así que vamos a ver qué tal va. Oye, esta caja no está nada mal. Son 18 dólares, hemos perdido bastante, ¿no? 31, vale. Segunda tirada, chicos y chicas, como sabéis, siempre que hay un evento yo abro cajas para deciros si van bien, si van mal, cuántas probabilidades hay. De momento la cosa no está yendo nada, nada bien. Y de hecho yo creo que no nos vamos a salvar. No hemos ganado nada en 15 cajas, por lo tanto no os puedo recomendar esta caja Trascu. Vamos con Sticks. Son 68 dólares cada vez que le demos al clic. Ya es mucho dinero. Son palabras mayores. Y palabras mayores las hostias que me está metiendo estas cajas. Madre del amor hermoso. 25 dólares. Vamos con el segundo. Esto ya es otra cosa, chicos y chicas. Joder, lo que han subido. Qué barbaridad. Nos quedamos con las dagas para hacer el upgrade de la Deagle de Simple. Nos quedamos con la Temucao. Oye, Sticks, esta caja ha ido bastante mejor. Muy, muy... ¿Cómo? Oye. Oye, 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 oye. Oye. ¿Un 0,5% de que te toquen 200 pavos? Oye, esta caja va volando. Bueno, no he ganado dinero, si no me equivoco ahora. 68, último intento, pero yo creo que ya hemos arrasado con todo lo que tenía que darnos, ¿eh? Yo me piro de aquí, hemos vuelto a perder, ya la hemos arramplado, o sea, Sticks, caja más que recomendable. Vamos ahora con la de Gremlin, que son 27 dólares cada una, 137 dólares en total. A ver si nos da la misma suerte, joder, con la caja Sticks, cabrón. De momento, Wildfire no está nada mal. 83 dólares, perfecto, son 128 en total. Y cada vez que le damos son 137, por lo tanto hemos perdido dinero. Pero oye, que nos haya dado una VP Welfare está bastante guay. Segunda apertura, creo que bastante triste. Hemos perdido 100 dólares. Tercera apertura, por favor, dame algo. Esta caja, chicos, es como la primera, ¿eh? Le voy a dar una oportunidad más, a ver si brilla. Pero bueno, no está nada mal con Time and Bridge, la Deagle. 200 dólares, let's fucking go. Pero la caja de antes ha ido bastante mejor, ¿no? Vamos a ver última tirada, Princing. Veo que la Princing toca bastante. A ver, la mejor caja sin lugar a dudas. La primera, pero creo que he tenido... O sea, la segunda, perdonad. Pero creo que he tenido bastante suerte. Esta también me gusta bastante porque no es como la primera que perdíamos en los 5 intentos que hacíamos. Si tienes la suerte que te toque la Deagle es que ganas bastante, ¿no? En este caso estamos hablando de casi 4 veces más. Así que recomendaciones, esta es la que me ha ido mejor, luego esta y por último la Trascu ni la toquéis. Tenemos caja del Major, vamos a aventurarnos un poquito. Vamos a abrir la Smoker, a ver qué tal nos va, chicos y chicas. Por cierto, fuera de cámaras, estuve abriendo la caja de 40 dólares y por primera vez
me dio algo que mereció la pena. Porque, bueno, no sé si habéis visto los vídeos de este fin de semana, me he estampado en todos los sentidos, y me piqué, seguí abriendo y me dio el carambit. Me dio el puñetero carambit. Luego os lo voy a enseñar. Ojito al Temucao. Vamos a ver aquí. $95. Muy, muy bien. Y por cierto, espero que estéis teniendo suerte en el pick del Major. Yo lo estoy grabando justo el lunes. En momento Fluxo va a 0-1. El resto va bien. Así que estoy contento. Vale. No nos ha ido nada bien. Nada por el estilo. Vamos a abrir, chicos y chicas. Venga, un par de intentos a esta caja que, como digo, me dio el carambit. Me dio el bayoneta. Y vamos a ver si hoy tiene pinta de que... Bueno, me estampo. Acabo de perder $140. Venga, por favor, dame algo bonito. Venga, va. Una navaja. La cogemos, la abrazamos. Aunque hemos perdido dinero igual. Vamos a darle otra tiradita más. Nos queda un balance de sobra. Por eso veis que tengo tanto balance. Ahora puedo pivotar un poquito más. Pero esta caja... No sé por qué, tío. O sea, con el carambit ya he ganado, ¿vale? Pero es que esta caja me ha dado cada mierda. A Stacks, por ejemplo, le va muchísimo mejor que a mí. Ah, vale, nos retiramos de aquí. Creo que necesito alguna cosa tocha, ¿vale? Estas son las cajas que el otro día nos hicieron palmar bastante. Bueno, voy a abrir la Serpent. Hace bastante que no la abro. Son $60 cada una, por cierto. Ha subido, si no me equivoco. $300 esta apertura. Y 300 estampadas nos acabamos de comer, ¿no? Joder. ¿Estas cajas, la de esta línea, o las han cambiado la probabilidad, o van como el puñetero orto? O sea, es que no me creo. Mira, ahora por abrir la boca. Pero van bastante peor que antes, ¿eh? Estoy por hacer un vídeo repasándolas todas y cada una de ellas para ver si han cambiado, porque es una barbaridad, como digo, lo que te está pasando ahora. Es que palmas $200, es una absoluta barbaridad. Nos quedan 240. Voy a probar suerte de nuevo, por a ver si, yo qué sé, mira, me quedan $3. Voy a abrir 3, es que no me quiero calentar, tío, con este tipo de cajas. Y chicos y chicas, vamos a por Wildfire de la Tochas. Bueno, hemos ganado dinero, perfecto. Ok, ok. Vamos a darle caña, chicos y chicas. Simple, utiliza dos Deagles, ¿vale? Una de ellas es bastante barata, que es esta de aquí, ¿vale? Por si le queréis dar caña, que la tiene con pegatinas de Navi y está muy guays. Pero normalmente, chicos y chicas, utiliza esta de aquí. La Blaze son $1200. Por cierto, esto es lo que saqué en vídeo fuera de cámaras. Por lo tanto, chicos y chicas, vamos a probar suerte. La verdad es que quiero hacer un upgrade viendo cómo va el día de hoy, en el cual no haya mucho riesgo. 68, casi 69 el número mágico. Son $927. Ganaríamos casi 300. Chicos y chicas, confiamos en la derecha. ¡Vamos al lío! Y lo conseguimos, chicos y chicas. Tenemos la Desel Eagle de Simple, que por cierto, he de decir, ha subido una absoluta barbaridad. Si os fijáis en la gráfica de precios de este arma, se ha incrementado muchísimo. Así que chicos y chicas, la vamos a retirar y con esto acabaremos el vídeo del día de hoy. Pero quiero preguntaros una cosa muy importante. ¿Os gusta esta serie? ¿Os gustaría que consiguiéramos más skins de vuestros jugadores favoritos si la tuviéramos en nuestro inventario? Decídmelo y lo haré. Así que nada más que decir, toda la información de los sorteos, tanto del pase de Major como del cuchillo, lo tenéis en la descripción. Espero de corazón que os haya gustado este vídeo. Y si ha sido así, rápidamente el botón de like, no olvidéis suscribiros. Y nos vemos mañana con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao. I do it again. Add it up, bankroll, euro, peso, add it up, I'm just doing me, everything is on me.